Hola, hola, buen mediodía para todos. Arrancando estos 30 minutos de noticias, edición correspondiente a día miércoles. Sigue el frío. Vamos a sumarnos a esta hora, cómo está el cielo en Almafuerte, y contarles que tenemos una temperatura de 14 grados, algo de viento, fresco, por cierto, y poquitas nubes sobre el cielo. Tenemos sol, por suerte, pero la temperatura está baja. 14 grados la temperatura a esta hora y la mínima fue de entre 2 y 3 grados en la mañana de hoy. Los títulos de información para desarrollar enseguida son estos. Esperando el 25, como desde hace más de 20 años, se reedita este evento organizado por Biblioteca Popular y Cajú para el viernes 24 de mayo en la Sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo. Cierra el correo. Hay ya reestructuración por parte del Gobierno Nacional, decisión de cerrar algunas bocas de correo argentino en distintos puntos del país. ¿Qué va a pasar con la sede en Almafuerte? Peña de invierno, comienzan las peñas en lugares cerrados. En este caso, la propuesta es del restaurante Tierra y Mar para este fin de semana. Taquicardia por los precios. Grupos de cardiólogos argentinos han advertido el impresionante crecimiento de los stent para hacer estas cirugías y solucionar problemas cardíacos. Toda la información hoy en 30 minutos. Esperando el 25 es este evento cultural que tiene danza, que tiene música y que se realiza desde hace más de 20 años en la ciudad, organizado por Biblioteca Popular Almafuerte y Cajú. Justamente integrantes de la comisión de estas entidades almafuertenses nos dan los detalles de la edición 2024. El 24 por la noche a las 21:30 en el Cine Ideal Cooperativo. Tenemos el evento que este año además estamos promocionándolo mucho por redes sociales. Así que nada, pedimos a la gente que esté atenta a las redes de la biblioteca y del ballet, que ahí estamos anunciando, estamos haciendo una campaña esperando el 25 junto con las instituciones educativas de la ciudad. Ayer 14 de mayo la Escuela Justo Abel Carter nos ayudó en la difusión y vamos contando qué fue pasando en 1810 durante la semana previa al 25, así que atentos a las redes sociales que estamos con esa campaña que está muy linda. Es decir que se va a contar la historia argentina ante la llegada del 25 de mayo, la formación del primer gobierno patrio. En un aspecto importante para rescatar y resaltar, la entrada sigue siendo libre y gratuita para la noche esperando. Así es. Es libre y gratuita la entrada y bueno, los esperamos a todos en el cine ese 24 por la noche. Bien, Alejandra, como cada año se renueva lo que se pone en escena, y ¿qué presentación va a haber en esta oportunidad? Exactamente, como todos los años siempre hay un cuadro de danza argumental que es el principal. Este año va a ser en el Puesto Tejada, ¿sí? Que es un cuadro que toca un poco las vivencias del Chaco salteño y que va a estar, a diferencia de otros años, no representado por el ballet mayor, sino por los juveniles. Un poco dándole lugar a este semillero en el que venimos trabajando, en estos grupos de formación, dándoles entidad a ellos para ser los protagonistas de la noche, y vamos a ser los adultos quienes en otras intervenciones vamos a estar participando también en lo que va a ser toda la grilla artística de esa noche, ¿no? Bien, se va a sumar, imagino, la música, el canto también, ¿va a haber representantes? Exactamente, tanto en la parte de este puesto que vamos a representar, en este cuadro principal va a haber música en vivo, y en algunas intervenciones de parejas, de los adultos, también la ejecución de la música va a ser en vivo, así que bueno, también agradecemos como siempre a los músicos amigos que todos los años nos acompañan en estas propuestas, como así también, ¿no?, la cooperativa que todos los años nos brinda la sala del cine de manera gratuita.
Rita, la Municipalidad de Almafuerte, que también nos ayuda de manera económica a solventar este evento, que sería muy difícil para nosotros, para el ballet y para la institución, poder sostener durante ya 26 años este evento tan importante para la cultura sin el acompañamiento de estas otras instituciones y sin el compromiso, ¿no? En este caso hoy de la comisión directiva de este club, de los bailarines que hace tantos años formamos parte de esta casa y de las familias de todos estos niños y jóvenes que forman parte de lo que son los grupos de formación que hoy tiene el ballet. Habiendo mencionado esto, ¿qué cantidad de bailarines y músicos van a pasar por el escenario en el Esperando el 25? Y hoy estamos hablando de unos 50 artistas, ¿no? Los grupos de formación hoy, por suerte, estamos en un momento muy, muy positivo para el ballet. Tenemos tres grupos de formación, un grupo de iniciación a la danza, un grupo infantil y un grupo juvenil, que viene sumamente consolidado, sobre todo en el trayecto formativo como bailarines, donde siempre inculcamos que además de la apropiación de las danzas tradicionales, también tratamos de formar a estos bailarines en la preparación física como bailarines, en lo que es las técnicas de expresión corporal y del teatro. Mucho de lo que van a ver en este cuadro, como ya en los últimos años, es una mixtura de estas disciplinas que articulamos para poner siempre en escena una nueva propuesta. Como lo han hecho otros años, ¿va a estar acompañada esa noche? Porque son varias horas. ¿Va a estar acompañada de, no sé, algún buffet, algún servicio especial que hayan preparado? No va a haber buffet durante la jornada porque en la sala no se puede, pero sí a la salida, cuando termine el evento, el grupo de padres del ballet va a hacer una feria de platos para que la gente pueda en ese momento adquirir algún plato para llevarse y cenar en su casa. Y que también siempre agradecemos la colaboración porque es una forma también de que el ballet pueda siempre tener fondos para seguir aumentando lo que es vestuario, botas, calzado, todos elementos que son sumamente necesarios, que nosotros proveemos de manera gratuita a todos los bailarines, pero que bueno, como todos los años cada vez somos más y hay que seguir aumentando lo que tenemos en stock, digamos. Bien, finalmente, comienza 21:30, a la hora cero se entonarán las estrofas del himno y posteriormente es el cierre, después de esa hora. Seguramente no tenemos, como siempre en el transcurso de las presentaciones, vamos más o menos calculando, siempre llegamos hasta las 12, que es el horario del himno, y suele quedar alguna presentación que va posterior a eso. Pedro C. Molina y Pasteur de nuestra ciudad, desde no hace mucho tiempo funciona la oficina de Correo Argentino. Esta que hoy por hoy o en los últimos días está siendo noticia por la decisión del Gobierno Nacional de reestructurar las bases operativas de Correo Argentino y se habla de la privatización de esta empresa de encomiendas y de envíos. Correo Argentino, que tiene hace muchos años en la Argentina funcionando. Esta empresa del Estado, que puede llegar a tener un destino de privatización, la inquietud o la preocupación que nos marca hoy o que nos pone hoy en este lugar es para hablar de la sede de Almafuerte, de la sucursal de Almafuerte de Correo Argentino. Muchos vecinos nos informaron sobre esta preocupación y qué iba a pasar con la sucursal de Almafuerte. En realidad, no queremos comprometer, porque ellos nos responden de que no pueden hacerlo, no pueden brindar información, pero sí tenemos averiguación de algunos datos de qué va a pasar con esta sucursal. Dos empleados trabajaban últimamente en este lugar. Hay uno de ellos que ya ha sido redirigido hacia la sucursal de Río Tercero. El ofrecimiento de un traslado y se dio. Esto significa que es muy probable que la sede de Almafuerte no tenga continuidad. Ahora bien, el único personal que quedó aquí trabajando nos pide sí que informemos a la población que se están haciendo a cuentagotas las entregas a domicilio, como se venía haciendo últimamente. Y esto es porque justamente no le dan los tiempos de atención al público y luego está incluso extendiendo su horario de atención, su horario de trabajo, para tratar de cumplir con las personas que tienen que recibir encomiendas o cartas o documentación que son enviadas por Correo Argentino, por supuesto. Lo concreto es que también aquí
quien ha quedado en esta sucursal está haciendo ahorro de energía, todos los ahorros que se puedan para que este local, que es alquilado, no genere mayores gastos, para ver si puede sostener. Pero esto va a ser una decisión de los superiores, por supuesto. Y hasta ahora no le han hecho el ofrecimiento de algún traslado o la información de que se cierra esta sucursal. Pero sí es muy probable que sea ese la decisión final, el destino, el cierre de la sucursal de Correo Argentino en Almafuerte. Hoy por hoy son muchos comerciantes que entregan productos, grandes bultos, a través de Correo Argentino, así también como reciben. Uno entra a la sucursal y ve muchos paquetes que están a la espera de que vengan los titulares de esas encomiendas a retirarlas aquí, a la sede de Correo. Insistimos con esta información. Se nos ha pedido, el personal que está aquí, que informemos que no se está haciendo la entrega a domicilio, por lo tanto, que se lleguen a la sucursal de Pedro Semolini y Pasteur. Tenemos un número de teléfono, 471-233. El empleado que está aquí ha ofrecido o nos ha autorizado que informemos este número para que las personas puedan llamar y preguntar si la encomienda que no la han recibido en domicilio está en el lugar y entonces puedan, de acuerdo al horario de atención de aquí, puedan venir a retirarlo. En definitiva, y para concluir, peligra, es cierto y es muy probable que la sucursal de Almafuerte se cierre, la de Correo Argentino. Es momento de hacer el primer corte en 30 minutos de noticias. Volvemos y hay más noticias. Conectá la experiencia de ver TV por fibra óptica de Nplay, un servicio de TV por internet con el que disfrutarás una señal 100% digital, con más de 100 canales en HD y paquetes premium. Además, podrás disfrutar de películas y series on demand, retroceder, pausar, adelantar el contenido, reproducirlo de manera simultánea en tus dispositivos y en cualquier parte del mundo. No es solo TV, es una nueva forma de ver. Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. En Almafuerte estamos comprometidos con el medio ambiente. Desde el complejo ambiental realizamos inversiones y adquirimos nuevas maquinarias para seguir apostando a una ciudad sustentable. Cinta transportadora de clasificación para mejorar las condiciones de trabajo. Prensa enfardadora para sumar valor agregado. Chipeadora de ramas para reducir el volumen de residuos verdes. Nuestro complejo ambiental recupera más del 40% de los residuos domiciliarios para su posterior venta. Colabora separando los residuos y sacándolos el día correspondiente a la recolección. Almafuerte con más ambiente. Almafuerte, Gobierno de la Ciudad. Segundo bloque en 30 minutos de noticias. Comienzan las peñas folclóricos en espacios cerrados. Claro está, hace un rato hablábamos y reflejábamos en nuestro noticiero sobre el evento de Esperando el 25. Y ahora, en un restaurante de nuestra ciudad, el próximo fin de semana, tendrá o va a recibir a excelentes músicos y nos están invitando a que nos sumemos. Está en comunicación con nosotros Susana Gil, una de los titulares del restaurante Tierra y Mar en nuestra ciudad y nos va a contar sobre esta peña. Gracias por atendernos, Susana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para vos, Mauri, para todos los que están acompañándote en esta transmisión. Y muchas gracias por este contacto para contarles un poquito lo que nos espera el día sábado 18. Recién, como vos decías, una peña a puertas, digamos, una peña cerrada, en un espacio cerrado, que nosotros le pusimos la gran peña de invierno, un poco anticipándonos a la estacionalidad
y por para que este frío que se nos adelantó ya sea menos, se sienta menos, ¿no? Compartiendo buena música, compartiendo una buena propuesta gastronómica. Bien, Susi, contanos qué artistas van a estar presentes. Estamos viendo algunas imágenes de ellos porque son reconocidos, de excelente calidad. ¿Y cómo es la modalidad? Porque se está ofreciendo con ingreso gratuito. Sí, así es. Mira, los números que están programados de unas interpretaciones bellísimas están Huellas de Talamochita, Franco Estenone y sus amigos, Norberto Chamela, ex integrante de los Chari, y bueno, y Javi Ferreira, conocido ya por todos nosotros, ¿no? Sí, la modalidad que vos decías recién, tal cual es así, libre, gratuita, pero la capacidad es limitada. Bien. Entonces estamos invitando a todos que hagan su reserva con tiempo para no quedarse sin el lugar. Ya estamos recibiendo muchos llamados, afortunadamente, de localidades vecinas. Pero la idea es compartirlo con nuestra gente. Claro que sí. ¿Y qué menú van a ofrecer allí? No puede faltar en toda peña el buen locro, bien, las empanadas y el choripán. Un menú gastronómico bien peñero. Susi, lo que la gente reserva, ¿qué es? ¿Una mesa? ¿Es un lugar? ¿Y cómo se sirve estos platos, estas preparaciones? ¿Hay que hacer tipo buffet como una peña folclórica que se arma en cualquier punto de la ciudad? ¿O ya va con un servicio de mesa? No, claro, así como la peña. Lo vamos a hacer lo más auténtico, con la esencia de las peñas. La gente lo que reserva es su lugar. En algunos serán en los grupos reducidos, serán en mesas más pequeñas, otros compartirán los espacios, pero va a haber, se van a sentar, van a estar todos sentados y van a ir a retirar su porción, el que quiera consumir locro, el que quiera consumir empanadas, va a comprar su ticket y lo va a retirar en barra. Bien. Susi, recordanos, para quien no conoce todavía el lugar, ¿dónde está ubicado Restaurante Tierra y Mar y cuál es el contacto para hacer o para comunicarse y hacer la reserva? Bueno, Tierra y Mar está ubicado en la avenida Piedras Moras 72, frente de la rotonda del lago. Ahí nos van a encontrar. La reserva la pueden hacer al 60 58 54, a partir de lo antes posible, mejor, porque como decíamos recién, la capacidad es limitada. Bien. Bueno, y sí. ¿Están en redes también? Están en redes sociales también. Si alguien quiere hacer su reserva por redes, también es posible. La entrada, como vos decías, libre y gratuita. Lo que sí hay es, hay un servicio de buffet. Y Mauri, permitime hacer un agradecimiento. Sí, claro. A todo, sí, quiero agradecer, especialmente a la Cooperativa de Servicios Públicos, porque nos están acompañando no solamente con la difusión, sino auspiciando este evento, y a los comercios amigos que también han aportado su granito de arena para que podamos llevar este evento adelante. No estamos atravesando, como todos, digamos, no se atraviesa una situación fácil, así que entre todos estamos colaborando para que en Almafuerte siga habiendo opciones culturales y con buena música y buena comida. Excelente noticia. Susi, gracias por atender una vez más. Mucha suerte, muchos éxitos para el próximo sábado. Gracias a vos. Y bueno, los esperamos a todos. Los esperamos a todos para compartir, como dijimos recién, músicos de excelente calidad y una buena propuesta gastronómica. Gracias, Susana. Que tengas buena tarde. La palabra entonces de Susana Gil, una de las responsables del restaurante Tierra y Mar, aquí en nuestra ciudad, peña folclórica con excelente calidad artística, con entrada gratis y un gran servicio de buffet para este próximo sábado. Vamos al próximo informe. Tiene que ver con una noticia que ha sido publicada por los principales medios del país
es la advertencia de los cardiólogos, agrupaciones de cardiólogos argentinos, ya que los insumos, los stents, estos reemplazos a las válvulas, a las arterias coronarias, que han llegado para ser una solución a partir incluso de los el descubrimiento del bypass que estuvimos hablando, hecho por el médico René Favalor en la Argentina. Bueno, llega esta posibilidad de hacer cirugías de rápida recuperación y dar una gran solución a las arterias coronarias que se encuentran tapados para dar prolongación de vida, fundamentalmente, a los pacientes coronarios. Hoy por hoy atraviesan una grave situación por el costo de los insumos y peligra justamente esos tratamientos, esas cirugías hacia el futuro. El Grupo Argentino de Cardiólogos Intervencionistas emitió mediante un comunicado oficial una advertencia acerca del crecimiento significativo en los gastos médicos y el aumento en el valor de los suministros necesarios para llevar a cabo intervenciones cardiovasculares. Esta problemática amenaza la viabilidad de realizar procedimientos con stents, que es una intervención habitual para tratar problemas cardíacos y vasculares, que son la causa principal del fallecimiento en nuestro país. El doctor Mariano Rubio, líder de la Sociedad de Cardiólogos Intervencionistas de Córdoba, expresó que el costo de elementos cruciales como stents y contrastes han experimentado un incremento del 500% y del 1000% respectivamente. Además, esta preocupación no es nueva, indica, sino que también viene persistiendo desde hace un buen tiempo. También Rubio agregó que esta situación viene ocurriendo de al menos hace un año o más y que podría llegar a desaparecer la posibilidad de realizar intervenciones con stents e incluso angioplastías, que junto al bypass son de las operaciones más demandadas en nuestro país. De no haber cambios de acá un tiempo considerable, parte de la población argentina que tiene problemas de salud de estos tipos podría verse afectada considerablemente. Antes de la pausa, les recordamos esta invitación del Centro Tradicionalista de nuestra ciudad. Pollo asado para este fin de semana a un valor de 10.000 pesos. Pollo y ensalada. Deben comunicarse al teléfono que figura allí en la imagen o llegarse por el Centro Tradicionalista a adquirirlo y retirarlo desde allí. Estamos rodeados de energía eléctrica. Pero, ¿de dónde viene la energía que consumimos? Son las centrales de generación las que producen la energía para nuestros hogares, comercios e industrias. En Córdoba contamos con dos de gran trascendencia como lo son la central nuclear Embalse y la central hidroeléctrica Río Grande, con una potencia de 683 y 750 megavatios respectivamente. Ambas son aportantes al sistema argentino de interconexión, brindando energía limpia para nuestro territorio nacional. También en la provincia de Córdoba disponemos de otras centrales hidroeléctricas más pequeñas, centrales térmicas y de energías delivery que aportan al sistema provincial. Es gracias a la tarea que desarrollan los trabajadores y trabajadoras lo que permite que se cumplan las demandas de energía que tienen nuestros pueblos y ciudades. Generar energía es un trabajo fundamental para el desarrollo y el crecimiento de un país. Y nos enorgullece ser parte de eso. Millennium Comfort, en sus dos direcciones, Pedro Semolina 885 y Corrientes 306, tiene una amplia línea de amoblamiento, diseño y confort. Electrodomésticos, venta de artículos del hogar, bicicletas, televisores. Ahora incorporamos la línea iPhone en teléfonos celulares. Venta de colchones, sillones, juegos de comedor y amoblamientos. Consulta por facilidades de pago y financiación. Millennium Comfort. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Pedro C. Molina 885 y Corrientes 306. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio.
Por distribución, llamar al 0351 155 330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Tramo final del programa, como lo hacemos siempre, comenzamos a desarrollar toda la información de servicios. Iniciamos con la cotización de cereales. La soja hoy, 263 mil pesos la tonelada abrió en la mañana de hoy. Maíz, 165 mil. Sorgo, 142 mil pesos. Trigo, 230 mil pesos la tonelada. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Temperatura actual 14 grados, la mínima fue de 3 en la mañana de hoy, cielo con algunas nubes, muy poquitas. En el cielo para mañana jueves muy parecido, mínima 3, la máxima llegaría a los 18 grados. El viernes mínima 3 grados, máxima 17 también con algunas nubes en el cielo. Farmacias de turno en la ciudad. A esta hora está de turno Farmacia Victoria y va a estar de turno hasta mañana a las 8 de la mañana. Desde las 8 de mañana jueves y hasta las 8 del viernes, de turno Farmacia Masaglia de Maggi, Avenida Buenos Aires 1095. Cerramos las noticias en esta edición de 30 minutos de día miércoles. Recuerden que la repetición, la reposición de este espacio todos los días a las 21 horas y cada mediodía los esperamos a las 13, como va a ser la jornada de mañana. Día jueves, aquí estaremos para contarles toda la actualidad local. Ahora ya llega en la pantalla de Canal 2, Contacto Agroindustrial. Gracias por la atención, hasta mañana. Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo, ya que se quita yo te tengo, ven aprovechemos el momento. Báilame, toma solo tú en las calles, se ve, lúcete, yo sí mismo fue como yo lo soñé. Tú chilen, yo chilen, vamos a pasar bien. Tú chilen, yo chilen. Martín Vega, Dani Cejas.